Buenas noches tengan todos y todas. Una noche más que vamos a tener una conversación exquisita, sabrosa, con una invitada muy, muy especial. Señoras y señores, Maripili Rivera. Qué bella, gracias, de verdad que gracias, Giselle, por invitarme a tu programa. Qué bueno verte de nuevo. Sí, muchachas, hace tiempo que no nos... Hace años. ¿Verdad? Años. Yo creo que años que no podíamos sentarnos y hablar. Hablar como estamos ahora hablando. Y yo le digo a la gente, porque entonces me toca hablar con personas que uno estima, que uno quiere. Gracias. Y entonces yo digo, Dios mío, lo que nos falta es el vinito o el café, porque son conversaciones que yo sé que te las vas a disfrutar muchísimo. El cafecito, muchísimo. El cafecito. Sí, muy bien. Y yo sé que la gente también. María del Pilar Rivera, ¿ese es tu nombre de pila? Sí, ese es mi nombre verdadero. Ese es María del Pilar. ¿Quién te puso el Maripili? El Maripili fue porque el programa hace muchísimo tiempo. Era un programa que hacía Alfonsina Molinari, la hija de Johanna, claro, que era Maripili. Y ella tenía el mismo nombre mío. Lo único que cambiaba era el último apellido. Ella en el programa era María del Pilar Rivera Fuentes y yo era María del Pilar Rivera Borrero. Y de ahí pues todo el mundo empezó, ay, Maripili, se llama Maripili, Maripili, pues de ahí es. Maripili. Y me quedé Maripili pues para el público, para la gente, para los fans. Pero mi familia en sí me dice gorda, mis hermanos, gorda, porque yo cuando chiquita era gorda. Mi papá me dice Pilarcita y la gente más así de familia de parte de mi mamá es Pilar, Pilar o Pilarcita. O sea, que si cuando tú escuchas el Pilar, ya tú sabes que esto viene... De familia. De otro lado. Es de familia. Y el Maripili es, pues, de los fans, de mis amistades, de... Ya surgió como el nombre artístico. Artístico, como del artista. Ese es mi nombre artístico. Cuando tú vas a definirte, ¿te defines en el renglón de, o todas las anteriores, modelo, empresaria, animadora? ¿Cómo te defines? Yo te diría que todas las anteriores, porque todas esas facetas en mi vida yo las viví. Entiende, ahora mismo yo te diría que yo soy empresaria, madre, realizada en todos los aspectos de mi vida y he podido disfrutar el campo de la televisión como animadora, como actriz, modelo y tuve pues mis momentos de cada una de esas etapas. El programa se llama Medios Sociales y yo tengo que hacer por obligación, Maripili, tengo que hacer tres preguntas cuando comenzamos. Y la primera es, haciéndole honor al nombre del programa, es ¿cómo te va? Que yo creo que todos sabemos la respuesta. ¿Cómo te va con los medios sociales, con las redes sociales? Pues mira, con los medios sociales me va muy bien. Yo manejo mis propias redes sociales. Me gusta estar bien de cerca a mis fans. Qué bien. El dar del día a día, porque pues los fans están divididos. Hay mujeres que les gusta pues mi rutina de ejercicio, las fotos de madre, yo con mi hijo, los consejos que a veces doy, que estoy haciendo durante el día. Los hombres pues les gustan las fotos sensuales, la foto de buenas noches, la foto de buenos días. Entonces, como tengo un público dividido, pues me gusta poder complacerlos a todos. Pero me va muy bien con las redes sociales y las disfruto muchísimo. Y siempre me gusta estar de cerca a mis fans, yo misma contestando siempre y cuando pueda. Qué bueno. Y qué interesante que digas que eres tú, sí, porque llega un momento en donde muchas figuras tienen personas que les asisten con el manejo de las redes sociales. Yo pudiera tener personas, pero cuando estoy o manejando, le digo, sí, escríbeme, sí, porque ponme esta foto, o estoy en una entrevista, o tengo un día jorado, sí, pero la mayor parte del tiempo soy yo. Soy yo porque pues a mí me gusta estar en contacto con mi público y es mi día a día. Sí, lo que ves es el diario vivir de Maripili. Si te pones a pensar y vas a medir, ¿tú publicas más o consumes, lees más? Yo hago las dos cosas. Ambas. Hago ambas. Cuando puedo leer más, pues leo en mi tiempo libre, cuando me están maquillando, cuando me están haciendo el pelo, o cuando tengo que hacer un turno de que estoy esperando una cita médica o alguna diligencia que estoy haciendo, y por las noches, cuando antes de dormirme, posteo pues mi diario de vivir, lo que sé que la gente está esperando de Maripili, que si la foto de buenos días con el cafecito. Que tú has hecho ya como un statement, eso está yo todo. Yo tengo ya todos los días, eso es ya lo que la gente espera. Tengo mujeres que cuando no pongo la rutina de ejercicio dicen, pero es que no puedo ir al gimnasio porque no has puesto la rutina de ejercicio. Mira, qué bien. Hay muchas que me dicen, pues postea por lo menos lo que comes, queremos saber qué come Maripili. Entiende, las fotos de mi hijo, hay muchas que son fans de mi hijo, ay, quiero ver a Yo-Yo, qué grande está, entiende, los ejercicios, la foto sensual de buenas noches, pues que los hombres, pues le encanta también, pues, y lo hago, me lo disfruto muchísimo y me va súper bien. Ok, la segunda pregunta que nosotros hacemos aquí en el programa es, ¿a quién tú sigues en los medios sociales porque te inspire, porque pueda ser hasta
una figura que tú digas, sabes que yo he logrado muchas cosas, pero me gustaría todavía alcanzar lo que esta persona ha logrado. Alguien que te pompee, como decimos. Wow, si te digo a ti, yo sigo muchas figuras. Bueno, ¿quién no sigue a una Jennifer López por sus maquillajes, peinado, manera de vestir? Artistas así como, te diría, ella es la principal. Me gusta mucho Madonna, pues por las fotos que pone así artísticas que me encantan mucho. Ay, ahora mismo sí me dice una Kim Kardashian, me gusta seguirla, me gusta. ¿Te gustan mucho los lifestyles, o sea, los estilos de vida, la moda? ¿Qué es lo más que te gusta seguir de las personas? ¿Cómo se visten en las alfombras, sus maquillajes, sus peinados? Porque ellas siempre están a la moda, ¿entiendes? ¿Qué se está utilizando? Si es pelo largo, si es pelo corto, rubio, blonde. Entonces, como siempre está a la moda, me gusta seguir. Sigo mucho a revistas. El Hola, el Cosmopolitan, Vanidades, cosas bien, así, okay. que me deje, me meto mucho de marcas de ropa que me gusta seguir, como unos Christian Louboutin, unos Gucci, pues para saber lo que está ahí, lo que pues porque es el mundo donde yo me rodeo. Eso, el mundo de la moda, tú tienes que saber qué es lo que está ahí, qué es lo que no, qué es lo que se está utilizando, si los estampados, si los colores neutrales, todas esas cositas. Y la tercera pregunta, Maripili, yo no sé si esta palabra fue una de las palabras que tú has popularizado, así que yo la voy a usar, pero yo creo que una de las personas que más empezó a usarlas fuiste tú y me corriges. Ajá. Nosotros preguntamos aquí si te has googleado. Googleame, eso es bien mío, eso es bien mío porque eso fue Mira Quién Baila, cuando yo estuve pues en el programa de Mira Quién Baila y pasó una situación con Alicia Machado y ella no sabía quién era yo. Entonces yo le dije, ah, pues mira, si no sabes quién soy yo, vete a Google, pones mi nombre, googleame y vas a saber quién soy yo y todo lo pues que he hecho. Yo creo que aquí nosotros siempre, pues, esa es la tercera pregunta que le hacemos a todo el mundo. A todo el mundo es, pero ¿tú te has googleado? Sí, yo me he googleado y sale un montón de cosas de Maripili. Pues yo quiero que sepas que esa es una de las asignaciones que nosotros sí, hacemos en este programa. Claro. Buscar qué es lo que dicen los medios sociales de nuestros invitados. Así que nosotros te invitamos a que mires a la pantalla y veas un poquito de alguna de las fotos que salen en el motor de búsqueda Google, cuando escribimos Maripili Rivera. Oh, salen fotos pues de shooting, de mi hijo, de alfombra, de el diario mío vivir, de anuncios que he hecho, salen parejas porque pues las parejas no pueden evitarse. Es pareja, es marido, salen ahí un montón de cosas. Sale de todo. Cuando tú miras, cuando tú miras las fotos en resumen, si tú pudieras hacer una reflexión de todo lo que estás viendo, ¿cuál sería? Mi reflexión es que esta es la Maripili fortalecida, todo esto pues tiene, es parte de mi vida, no cambiaría nada porque es lo que me ha hecho ser la mujer que soy, la mujer fuerte, luchadora, exitosa y esto es un resumen de lo que es Maripili. Algunas cosas pues las exageran un poquito más que otras o no son pues reales, pero están ahí y no se pueden evitar. Por ejemplo, esa portada, ¿la recuerdas? Sí, esa portada la recuerdo muchísimo. Fue una portada que hice, una de las muchas portadas que he hecho de mi línea de traje de baño. Y wow, claro que sí, que la recuerdo mucho. ¿Cuánto tiempo llevas como empresaria en el mundo de la moda? En el mundo de la moda llevo 16 años. 16 años, me lo he disfrutado muchísimo. Empecé en los concursos de belleza, de los concursos de belleza empecé a hacer televisión. Me fue tan y tan bien que pues monté mi propia línea de ropa bajo mi marca, mi nombre. No es una marca que yo represento, es mi nombre, es mi línea. Y desde ahí pues como ha sido un éxito total y el nombre pues ya es una marca registrada, pues he hecho pues tanto jeans como ropa deportiva, trajes de baño y me ha ido muy bien. Llevo 16 años con mi marca también. Que no es fácil. Que no es fácil mantener una línea de ropa estable, internacional, que la gente quiera, porque mayormente, pues, todas las que han querido sacar línea de ropa y hacer lo mismo de Maripili no son su línea de ropa, es marcas que ellas representan, ¿entiende? O no saben cómo mantener lo que es el negocio porque no es fácil. Esto no es voy a hacer una línea de ropa que la promocionen otros, no, tienes que estar constantemente cambiando los estilos y dedicándole tiempo porque es parte de tu negocio.
Nosotros vamos a continuar hablando de esto y un poco más, porque gracias a Dios tengo una hora completa para mí. Nosotros nos alimentamos de lo que está en las redes sociales. Y comenzamos con publicaciones tuyas, ¿ok? Esto es una publicación bastante reciente, de hecho es el del Día de los Padres. Sí. Cuéntanos un poquito de quiénes están ahí. Esos son mis tres hermanos. Estábamos celebrando el Día de Padres en casa de mi hermana, como usualmente me gusta siempre pasarla en familia, lo disfruto muchísimo y es una foto, lo que ven es lo que es, nos disfrutamos uno a los otros, nos apoyamos y siempre buscamos un festejo para unirnos todos porque somos una familia grande. Tengo 16 sobrinos y tengo 6 hermanos. Son bien, sí, es un, digo, hoy día decir 6 es bastante, sí, es bastante porque sí. Tú tienes una, tú tienes uno, sí, yo tengo una, o sea, sí. Uno se ha quedado como que de repente. Yo me quedé con uno, pero sí. Tengo un hermano que tiene 8 hijos. Anda para el cinete, Maripili, no me digas una cosa como esa. 8 hijos. 8 hijos y ya están grandísimos. Ahí está mi santo bebé. Eso es una foto de las que más yo amo en mi vida, porque es mi hijo desde que ahí tenía 6 meses de embarazo, estaba dentro de mi barriga y yo no había dado a luz mi hijo. Y ahí es ahora, yo creo que es un año menos. Él tiene 18 años, ahí tenía 17. Así que eso es una foto de lo que es Maripili como madre, luchadora, que ama completamente a su hijo porque los hijos se aman y es una bendición. Amén, amén. Es una bendición y ahí me pueden ver disfrutando con mi hijo, que es lo más que disfruto en la vida, además de ser empresaria. Maripili, tú has sido una mujer con una coraza que has aguantado, mujer, como usted ha aguantado. Y cómo, porque, pero no es lo mismo, y tú me corregirás, que uno aguante la posible crítica y el juicio de los demás a que la familia lo aguante. ¿Cómo tu familia maneja cuando te ha tocado estar en posiciones vulnerables? Pues mira, para mi familia al principio era difícil. Era difícil porque ellos no entendían el medio. Y para mí también fue bien difícil porque pues tuve bastantes problemas con la familia. Pero según el tiempo ellos van fortaleciendo y van conociendo un poco lo que es el ambiente. Y el apoyo de mi familia para mí ha sido muy importante en esta carrera y seguir y estar donde hoy en día estoy. Al principio pues te digo que no fue fácil, pero ya por hoy no. Ellos se ríen de las cosas. Yo también me río de las cosas porque en realidad cuando tú eres exitosa, amén, esto es lo que tiende a pasar en tu vida. Entonces, si tú no te fortaleces en este medio, entonces te vas a volver loca. Y no nada más lo hacen conmigo, nada más, lo hacen con mujeres mucho más famosas y espectaculares que yo, ¿entiendes? Y ellas pueden, están ahí, han sobrevivido, ¿por qué yo no? Si esto es parte del ambiente, como me dice mi papá, tú querías ser famosa, ahí está, esto es parte de la fama. Esto viene en el paquetito. Familia, vamos a seguir hablando con Maripili, con la empresaria, con la madre, con la mujer. Usted manténgase conectado. Esto es Medios Sociales, esta noche con Maripili Rivera. Familia, seguimos conectados aquí en Medios Sociales, esta noche con Maripili Rivera, la gran Maripili. Gracias. Que Dios mío, tú sabes lo que es que todo el mundo te conozca en cada esquina. En cada esquina, en cada esquina. Qué cosa más chévere. Bueno, es parte de los 16 años que llevo de carrera. Amén. Es parte, amén, parte. Esto, amén, es lo que te deja y lo que cosecha. Pero tú también, porque mi amor, tú eres una reina de belleza. Por ahí vamos. Y a ti también te conocen. Amén. ¿Quién no conoce a Gisette Cifredo? Yo espero que su no. Trayectoria es creada. ¿Qué sí, muñeca? Amén. El que no te conozca, que te googlee. Me gusta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a seguir hablando y entrando en tu mundo, que yo creo que es parte de la oportunidad que nosotros tenemos en este espacio. Un espacio sin juicio, donde tenemos conversaciones sin agendas. Y eso yo creo que es la magia de lo que a usted le gusta y por qué está conectado. Pero ahora, nuestro público está acostumbrado que nosotros entonces cambiamos un poco la forma en que nos comunicamos. Okay, perfecto. ¿Okay? Yo te voy a leer como unas palabras, unas frases, unas premisas. Entonces, tú me vas a contestar. ¿Tú texteas mucho? Claro, a cada rato. ¿Texteas más? O sea, ¿eres de las que prefiere que te texten a que te llamen por teléfono? Utilizo mucho el mensaje de voz. Ok. El mensaje de voz, porque cuando estoy manejando, pues lo que hago es que dejo los mensajes de voz. Y me gusta que me escriban más por WhatsApp. Ok. ¿Y usas emojis? Claro, a cada rato.
Yo creo que yo texteando los utilizo mucho. ¿Y cuál es el emoji que más te gusta, aunque no esté aquí? ¿Cuál es el que más te gusta? El que más me gusta, el que siempre utilizo, el muñequito con el besito, es ese. Y el bracito fuerte. Fuerte. Mira la que linda ella con el mollero. El bracito con el fuerte. Mollero. Ella dice el bracito fuerte y con el tan y yo así bien hincha. Ok, pues vamos a hacer esto, señoras y señores. Te voy a leer las premisas y tú me vas a contestar utilizando un emoji. Perfecto. Ok, dice así. Maripili Rivera, si yo te digo, ahí fue, si yo te digo, Ave María, arroz con gandules, lechón, cuerito de lechón, morcilla, guineitos en escabeche. Dios mío. ¿Por qué? Porque ahora mismo... Enséñasela ya a la cámara. Dios mío, porque ahora mismo estoy en un momento de preparación para competir y no puedo comer ni pasteles, ni arroz con gandules, nada de eso. Yo no como arroz con gandules desde Navidad. Yo no como pasteles desde Navidad, ¿entiendes? Y me encanta, me gusta venir a mi tierra y comer pues la comida que en realidad nos describe a nosotros como puertorriqueños. Sí, Dios mío. Siento que me voy a caer de la silla, si caigo en el piso no se rían. Si te digo un día nublado con un chocolatito caliente y un quesito de esos de bola, picadito, ¿puede? Ay, con un macho al lado. Sola no, señores. Ay, ay, ay. Sola ay, no, ay, lo dijo ella. Ay, con un machito al lado. Ok, si te digo una tienda de juguetes eróticos, como sexys. Me reservo los comentarios. Si te digo Maripili para alcaldesa del 2020. Nah. It's not gonna happen, no va a pasar. Si te digo, Ave María, si te digo Maripili con pelo corto. Ah, pero ay, se me olvidó decirle que no puedes repetir. Ah, no puedo repetir. No, espérate, ya usaste esta, déjame ver. Usaste esta, anda, te quedan una. Entonces te quedan, ¿verdad? Sí. Ok, ah, pues te queda esa. No, no utilice esta, tramposa. Ah, ok. Pues, ¿qué voy a decir? Puedes decir cualquiera la que pegue con la respuesta. Dios mío, pues, shit. Pues, eso no va a pasar. Si digo ejercicios. Ave María, ahí estoy primera en la fila. Fue perfecto. Perfecto. Ahí eso está. La utilicé. Mira, muy bien, eso. Gracias. Muy bien, hablando de ejercicios y hablando de lo que dijiste de tu preparación, ¿estás dispuesta, o sea, a qué tipo de competencia quieres asistir? ¿Quieres participar? Yo me estoy preparando porque en octubre pienso competir en Bikini Wellness. Bikini Wellness es tú estar sí flaca, fit, pero no con tanto músculo. Es tonificada, bien cuerpona y es para mujeres que tienen, pues como yo, que tenemos muslos grandes, brazos grandes, espalda grande. Porque bikini es bien flaca, bien a lo tú. Entender, bien flaquita y que sean, pues sí, tonificadas, pero no tanto. Pero Bikini Wellness es más como para mulonas, para mujeres como, tú sabes, con más cuerpo. Con más curva, con más curva. No, y te lo, mírala ahí, señoras sí, y señores. Yo soy apasionada del gym. Eso viene, pues, desde chiquita, porque mi papá competía en fisiculturismo, ganó varias competencias. Y yo me crié en lo que era el fisiculturismo, ver a mi papá compitiendo, preparándose para su competencia en un gimnasio. Entonces el sueño de su papá era pues que alguno de sus hijos siguiera pues la carrera de él en algún momento de la vida. Y papi lo hizo pues nosotros pequeños, o sea, nos tuvo y mi mamá siempre lo apoyaba. Y ese es el sueño de mi papá y es un sueño que yo quiero realizar. Porque como todo el mundo sabe, mi mamá murió, me la atropelló un carro, yo embarazada del nene, y lo que me toca es mi papá, y yo quiero pues como que darle ese deseo antes de pues que Dios me le dé mucha salud, de que no esté conmigo, y poderme disfrutar una competencia con él. Además de que es algo que me gusta,
tú te ves diferente, lo disfruto ahora que tengo al nene pues ya grande, criado y tengo más tiempo para mí, para dedicarme, y me lo dedico pues saludablemente. Aquí donde tú me ves, la gente dice, ay, pero ella está apasionada con su cuerpo. No, no, donde ustedes me ven aquí, yo pues tengo 41 años de edad, que lo digo con orgullo, muy no bien, tengo por qué esconderlo. Bien, parezco de la tiroides que engorda, la he podido superar porque soy una mujer que me alimento bien, que hago mucho ejercicio y está controlada. Te la puedes poner, sí, mi amor, porque aquí nosotros tranquila. Somos, sí, que... también pues parezco de corazón, uh-huh, y pues gracias a Dios pues tengo todo eso controlado porque pues soy una mujer que lleva una vida bastante saludable. ¿Son condiciones que en algún momento te han, o sea, te han puesto en una posición, o sea, que has tenido que estar hospitalizada, que son condiciones que te han llevado a algo más? Gracias a Dios me he sabido cuidar, porque cuando me dijeron, padece del corazón, la parte derecha de tu corazón es más lenta que la otra, por eso te están dando las punzadas, no puedes estar pasando malos ratos, pues decidí cerrar mis tiendas y quedarme con el almacén. Y decidí mudarme a Miami y vivir una vida más tranquila, fuera de revolú, de los chismes, por eso mismo, porque pues me tensaban, y allá vivo una vida más tranquila, relajada, trabajo desde mi hogar con los negocios que pues al principio pues le pude dar el tiempo que necesitan, sí se lo doy, pero se lo doy desde mi casa tranquila, bien, no me ajoro mucho, tengo el nene ya grande, ya mi nene está criado, gracias a Dios, y pues son condiciones que sí que me han pasado, que en algún momento u otro pues sabía que me iba a suceder porque mi familia pues padece del corazón. Mi abuelo, que en paz descanse, murió de un ataque cardíaco. Mi papá pues padece también del corazón. Son condiciones que tú vas, es genética ya, uh-huh, ¿entiendes? Y de la tiroides, pues nadie padece la tiroides, pero sí mi abuela de parte de mi mamá, pues sí, que viene, son condiciones pues que... De alguna manera estaban, sí, en tu familia ya. Sí. Pero eso no me deja estancada. Soy una mujer que yo pues las enfrento. Al principio pues dije como que, wow, yo me cuido tanto y padecer de esto. Pero acuérdate que nosotros vamos para viejo, no para joven. Vamos para viejo, pero esta viejita tiene unas piezas que son limited edition. ¡Eso! Muy bien, limited edition. Aquí estás con tu papá precisamente. Ese es mi padre. Exactamente. Riéndose de sus ocurrencias. Sí. Cuando habla, o sea, ¿qué relación has tenido con tu papá? Uf. Mi papá es mi paño de lágrimas. Yo te digo que yo sí confiaba mucho en mi madre, pero mi papá era... Siempre lo ha sido. Yo soy su nena, linda, y él es, nos confiamos todos. Cuando yo estuve en estado, el primero en saberlo fue él. Todas mis cosas él, y él me ha apoyado y... Wow, tú no sabes, la relación que yo tengo con mi padre es una relación muy bonita, muy linda, de mucha confianza, de mucho apoyo. Yo amo a mi papá inmediatamente. ¿Es celoso? Mi papá sí, siempre ha sido celoso conmigo. Siempre, siempre, siempre ha sido celoso, con carácter fuerte como el mío. Nos llevamos, nos disfrutamos mucho, nosotros nos disfrutamos mucho. Yo amo mucho a mi papá. Si tú me ves mis viajes a Puerto Rico... cuando los doy así tan frecuentes, porque me hace falta la familia. Yo soy una mujer bien de familia, bien de estar con papi. Cuando no puedo viajar para acá, lo viajo a Miami, siempre y cuando él pueda. Y de verdad que él es todo. Yo tengo dos hombres que amo en mi vida y que llenan mi vida completamente. Y espero que mi papá me dure mucho, porque sería como un vacío bien grande para mí. Porque los dos machos míos de mi vida es mi papá y mi hijo. Son dos hombres para mí muy especiales, que me los disfruto mucho y que le doy gracias a papá Dios de tenerlos. ¿En qué se parece Maripili a su papá y en qué se parece Maripili a su mamá? Ok, a mi mamá me parezco en el cuerpazo, en el físico, en el carácter fuerte, en una mujer luchadora, en lo que realicé ahora con mi línea de ropa, era lo que quería realizar mi mamá. Mi mamá me cosía los uniformes de la escuela, hacía ropa, ¿entiendes? Todo eso lo llevo en la sangre de mi mamá. Y el cuerpazo de cadera de mi madre. De mi padre, pues, el carácter también fuerte, el que no se rinde, que es bien, bien guerrero. Lo que es, pues, el fisiculturismo, la parte de ejercicio, más de mi papá. Además de que mi papá, tú ves a mi papá y se parece mucho mi hijo a papi. Son idénticos. Yo digo que mi papá parece más... El papá. Más el papá, sí, eso lo dice hasta el mismo padre de mi hijo. Dice, wow, tú sabes, ver a mi hijo es como si viera a mi papá, porque yo digo que la genética mía es más fuerte.
Sí, eso pasa, eso a veces pasa. Es bien fuerte. Eso pasa, le pasa a mi esposo. Sí. Que la nena se parece mucho más a mi lado que al de él. Ahí estás recordando a tu mamá. Yo te diría que uno tiene sus momentos, yo tengo mis momentos. Yo tengo mis momentos de tristeza y me toca mucho en los días de madre. Los días de madre para mí son días que a través del tiempo yo los he tratado de superar, pero no puedo, no puedo, porque sí es una bendición yo haber tenido hijos y poder ser la madre realizada que soy. Pero a la misma vez tú ves a todo el mundo con sus madres y yo no tener la mía y tener que ir a un cementerio a llevarle flores, eso como que me toca. Y para mí es que desde el día antes tú me ves como de malhumorada. Y no cojo llamadas, me escondo, me levanto temprano y mi hijo está durmiendo y me voy al cementerio. Y nada, es algo que siempre la llevo presente, siempre. Esa es mi mamá. Cuando se casó con mi papá y ella, lo que yo soy es lo que ella quiso que ser y terminar, ¿entiende? Y no se supere la muerte. Y no se supera. Yo digo que el amor de una madre es algo que nadie puede llenar. Y todo el que ha pasado por mi situación saben lo que estoy diciendo. Los que no la han vivido, pues los únicos consejos que le puedo decir es que disfruten a su mamá, que si la tienen viva, que la disfruten al máximo, ¿entiende? Porque en algún momento de la vida se nos va y uno nunca sabe en qué momento se nos va y se nos quedaron muchas cosas por decirle. ¿Qué se te quedó por decirle? Mi mamá muere cuando yo estaba embarazada de mi hijo y yo decidí ser madre soltera. Entonces ella creía que mi relación estaba bien y yo se la oculté y no estaba bien, ¿entiende? Entonces yo siempre quise traerme a mi mamá a vivir conmigo y no pude. Vamos a seguir conociendo estas historias, conociendo más a una mujer que da mucho de qué hablar, pero en este espacio yo quiero que usted conozca de aquí también. Gracias. Maripili Rivera, conectada a Medios Sociales. Familia, seguimos aquí conversando con Maripili Rivera, Medios Sociales. Y estábamos aquí un momento que quizás un poquito nostálgico, porque obviamente estamos recordando a una persona con la que, dime, que es la mamá, que es como tú dices, no existe sustitución. Y yo creo que uno nunca va a entender las cosas que pasan, mucho menos cómo la perdiste, mucho menos cuándo la perdiste. Yo pierdo a mi mamá embarazada, a mi hijo, tenía 4 meses de embarazo. Tenía 6 meses de embarazo, 26 semanas, disculpa. Y ella cruzando la calle, saliendo de trabajar, viene este carro a exceso de velocidad y me la atropella. Entonces, lo más triste es que ya todo el mundo sabía la noticia, menos yo. Pero en ese mismo momento que ella le sucede eso, horas antes, ella me había llamado a mí a darme la noticia de que estaba vendiendo todo para venirse a Puerto Rico a vivir conmigo, porque ella era la que me iba a atender el nene cuando yo diera luz. Entonces la idea era eso, yo compré apartamento, ya teníamos todo listo para que ella llegara y estuviera conmigo de lleno. Y ese mismo día yo me fui a la iglesia, me recuerdo, y me empecé a sentir mal, como a convulsionar, y yo creo que fue en el momento que allá me la están atropellando. Porque yo estaba convulsionando y en la misma iglesia me sentí mal y yo dije, no me siento bien. Me fui para mi casa, seguía convulsando y al otro día me llevan al hospital y ya todo el mundo sabía la noticia. O sea que a mí me llevan al hospital porque me siento mal, pero en el mismo hospital yo recibo la noticia de parte de mi ginecólogo, mi papá, de que mi mamá había fallecido en un accidente de carro que la habían atropellado. Cuando a mí me dan esa noticia, pues, ¿qué hago yo? Yo no estoy pensando en que estoy embarazada. Yo estoy pensando en el dolor que sentía dentro de lo que me estaban diciendo y que no lo podía creer, ¿entiendes? Entonces, fue para mí bien difícil porque tuve que aprender a ser mamá sola, ¿entiendes? Yo quería que ella viera a mi hijo y la noticia me dio bien duro, bien duro. Yo traté de enfrentar muchas cosas, no pude. Tuve mi hijo antes de tiempo, a las 26 semanas, pesó 1 libra y 4 onzas.
Por poco me muero, me dio una preeclampsia severa, ¿entiende? Estamos vivos, pues yo entiendo que de milagro. Yo entiendo que fue un milagro de papá Dios. Ese niño me cabía aquí en la mano y yo le daba la leche por CC. No tenía ni ceja ni pestaña, estuve en incubadora 4 meses. Hasta que no pesó las 4 libras, no me lo entregaban. Tuve que coger clases de CPR porque si no me lo entregan. Todas esas situaciones las viví yo. Y más la muerte de mi mamá, y fue bien difícil, y todavía la lloro. Te digo que si a mi papá Dios me dijera, voy a bajar del cielo y te va a dar un deseo, yo le diría, tráeme a mi mamá. Entonces, si me dijera algo que quiera que te quite, es que me quitara del ambiente artístico, porque lo he sufrido mucho, ¿entiendes? Yo, si volviera a nacer, no me gustaría ser la mujer famosa que soy, porque... ¿Duele? Porque duele, porque es bien injusto el ambiente. Es bien injusto, a pesar de que soy una mujer bien fuerte y lo he podido sobrellevar, y la gente me ve como que wow, pero me gustaría estar en... Sí, pero uno es humana, María. Pero yo soy humana, sí. Entonces no, me gustaría... No, porque es que yo a veces quiero ser una mujer normal. O sea, quiero salir sin maquillaje a la calle, salir descalza como me gustaba caminar, ser una persona normal. Entonces la gente no entiende que a veces uno tiene sus momentos de que no quiero foto, quiero compartir con la familia, no quiero foto. Entonces, si le niegas una foto rápido, perdonando la palabra, eres una pesada, te crees la mejor, y no entiende que uno tiene sus momentos de querer... ¿Qué es lo más injusto que te ha pasado en el medio? Injusto, las olas de comentarios y burlas y bullying que han hecho sobre mi persona, ¿entiendes? Eso es lo más injusto. Lo que pasa es que yo digo que allá arriba hay un Dios, y ese Dios que no se le tapa nada, porque él sabe lo que está pasando, me ha dado la fortaleza que tengo yo hoy en día para enfrentar todo eso y para darle el frente. Y ellos quedan burlados y yo siempre quedo como la reina. Entonces, como que aquí estoy yo, cada día más fuerte. Esta soy yo, la mujer empresaria, la madre. No me importa lo que digas de mí, ¿entiendes? Lo más triste es eso, lo que tú vives. Tú lo has vivido en el ambiente. Y Mary Pili, en algún momento de la vida todos hemos vivido, sí, no, y hemos enfrentado situaciones bien difíciles que han sido un poco injustas con nosotros, pero nos han enseñado y nos han fortalecido. Estamos expuestos, sin duda alguna. Uh-huh. Y yo creo que, mira ahí, quien está ahí, estar en los medios. Y fíjate, me hablas de la mujer o la niña que podía estar sin maquillaje, sí, que podía estar descalza. Es que esa soy yo. Esta soy yo. Esta es la que me gustaría en algún momento, pues sé, porque es que... Si y te pregunto, porque usualmente te vemos en las fotos bien arregladas, todo el tiempo exacta. Sí. ¿Es una obligación que tú sientes? ¿Qué pasa si un día... ¿Sales? Nada, créeme que Mary Pili se ve mejor sin maquillaje, sin pestañas, me veo mucho más joven. Soy la nena que estás viendo ahí, ¿entiendes? Ahí te dice, ¡wow! ¿Lo has hecho? ¿Entiendes? O sea, lo he hecho. En tu publicación obviamente casi siempre te veo, sí, exacta. Lo hago. Cuando tú me ves así, que a veces estoy con gafas, es porque no tengo maquillaje ni pestañas. ¿Y por qué no quitarte las gafas y tomarte la foto sin maquillaje? Porque la gente es tremenda, y fotos y esto, y empiezan a... Ay, estaba deprimida, ay, estaba, no estaba arreglada, ay, Dios mío. Es como un poco por evitar los juicios y los comentarios. Por evitar, sí. Pero llega un momento que no me importa nada y lo sigo, entiendo. Lo que pasa es que constantemente Mary Pili siempre está haciendo cosas. Yo salgo de gimnasio, tengo una entrevista, o llego al gimnasio cuando salgo de una entrevista, un shooting. Yo constantemente tengo mis reuniones, por eso yo siempre estoy bien arreglada, porque siempre estoy haciendo algo. Mary Pili no se está quieta. Si tú ves mis redes sociales, yo soy bien activa, pero al día yo hago tantas cosas. O sea, yo me levanto temprano y mi vida comienza con mi rutina de ejercicio, me voy a reuniones o me voy a entrevistas y llego y vuelvo y hago ejercicio por la noche y estoy atendiendo a mi hijo. ¿Cómo lo hago? No lo sé. No lo sé, porque tengo tanta energía y hago todo a la vez, soy como un pulpo. ¿Tú crees que... Mira aquí, ¿a quién tenemos aquí? Esos son mis cambios. Ajá. Con el pelo negro, que mucha gente desearía ver a Mary Pili nuevamente con el pelo negro. Y con el pelo, pues ahora como lo tengo rubio. Yo entiendo que el pelo negro marcó un momento en mi vida. Era bien tú. Era bien a mí yo. Me pasa lo mismo, de sí, hecho. Yo sí, soy bastante sí. Pero llega un momento... que yo todo el tiempo he sido pelinegra, entonces uno quiere cambiar un poco, y yo entiendo que el pelo rubio es como que otra Mary Pili, ¿entiendes? Entonces me hace más clara, además de que tú llegas a una edad que no puedes, porque el pelo negro yo me veo más exótica, me marca más mis facciones.
entiendan estás que... estás como suavizando. Sí, suavizando, cuidando. Y es como que otra etapa que quiero vivir, ¿entiendes? Como que... Ahorita mencionaste que de las que si fueses a pedir que te trajeran algo y fueses a pedir que te quitaran algo, la fama pudiera hacer eso que sí. pediría. ¿Y no has pensado en algún momento en aislarte del ojo Es ojo que público? Yo estoy tranquila, yo estoy aislada porque a mí me han hecho acercamientos para hacer televisión y no he querido. No es porque Maripili no le... No, constantemente a mí me invitaron para el reality este show de Satlón. Yo fui la que dije que no. ¿Por qué? Porque no quiero lesionarme, no iba a estar lejos de mi familia nuevamente 4 meses, 3 meses, y mucho menos de mis negocios, que me ha tocado tanto sacrificio subirlo, y es una temporada para mí fuerte de ventas, que yo tengo que estar ahí, ¿entiende? Entonces me han hecho acercamientos para hacer radio, pero estoy en un momento de mi vida que ahora yo puedo decir no, sí, no, sí, porque pues tengo mi negocio estable, trabajo desde mi casa y puedo decidir lo que yo quiero y lo que no, ¿entiende? En un momento dado aceptaste un proyecto bastante interesante, Maripili, Buscando amor. No me cuentes nada de eso, me lo cuentas al regreso de la pausa, familia. Usted está conectado a medios sociales esta noche con María del Pilar Rivera. Familia, continuamos esta conversación con Maripili Rivera. ¿Y te molesta que te digan María del Pilar? No, yo le digo a la gente cuando me preguntan, ¿cómo te gusta que te digan? Yo, ¿cómo ustedes se sientan? Si me quieren decir María del Pilar, Maripili. ¿Después de que sea con amor? Sí, después que sea con amor, porque la gente sabe la cómo, gente cómo me deben de tratar a mí, porque saben que yo a la buena me llevas en todo, pero a la mala... Yo entiendo que soy la más mala de todas. Oye, me estuviste en una obra sí, que tenía mala. Esa... Ajá. Pero antes de hablar de esos proyectos, estuviste en uno de esos reality, que era más un segmento sí. en Al Rojo Vivo, sí. Buscando amor. Pareja. Cuéntame de esa experiencia, porque son, yo pienso que cosas que te exponen bastante. Pues mira, sí, pero yo entiendo que lo disfruté, pero no eran los candidatos que en realidad yo estaba buscando para mí. Sí, ellos tienen sus cualidades, muy bonitos, caballerosos, cada cual, pero no era lo que me llenaba a mí. ¿Y esto es de verdad? Sí, eso es de verdad. De por cierto, uno de ellos es, hoy por hoy es cantante, lanzó su disco y siempre nos hemos mantenido en comunicación, que era el más jovencito y el guapito, que siempre quedó entre los últimos. Pero no. Pero nada. No diste pie con bola. No, porque o los veía muy mayor o veía que me fallaban en algo, no le gustaba lo mismo que yo. Y sinceramente, yo soy una mujer muy complicada. A través del tiempo, tú eres una mujer soltera y te pones una mujer muy exigente. Entonces, yo soy una mujer que ya pasé un matrimonio, lo viví y lo sufrí. Desamores he vivido un montón. Tengo un hijo ya criado. Entonces, no busco el hombre perfecto. Lo que busco es un hombre que me complemente, pero que tampoco quiera venir a vivir de mí, ni tampoco yo criar, ni nada. Dime cuáles son las cualidades que tú entiendes que debe tener. Que me complemente. Primeramente, que quiera a mi hijo, que tenga hijos como yo para que pueda entender lo que Mira, qué interesante. Lo que es mi etapa de madre, ¿entiendes? Porque si no tienen hijos, no, nunca van a entender lo que es tener la responsabilidad de un hijo y el amor de madre. Que le guste lo mismo que yo. Que le guste el jean, que sepa la vida que llevo, porque mucha gente me critica la vida que llevo hoy en día, de que no salgo mucho, de que siempre con la dieta, pero es porque estoy en este mundo de lo que es la competencia y el fisiculturismo. Entonces, tiene que gustarle lo mismo que yo. Yo quiero un hombre que me complemente y hasta el sol de hoy, pues no sé, hay uno por ahí que es rondeando, vamos a ver si... Hay uno por ahí rondeando. Vamos a ver si sí o no, pero mira, estoy como soltera así, sin apuro. Soltera y sin apuro. Sin apuro, conociendo, hablando, dándome mi espacio. Como mujer, estamos en desventaja en muchas cosas. Y que una mujer soltera se atreva a decir, estoy conociendo gente y me estoy dando espacio y me estoy dando oportunidad, puede ser otra razón para otro señalamiento. Porque es así, o sea, desafortunadamente un hombre puede conocer y puede salir y todo el rollo y no lo ven tan mal, y le pueden decir mujeriego, pero no lo ven tan mal. Pero cuando uno dice, estoy conociendo y no lo, se lo goza, o sea, como tú, pues, con esa ilusión que me lo estás diciendo, otra vez podría ser una razón de crítica. ¿Cómo pues, venía pero eso? No me molesta que la gente piense lo que le dé la gana, porque yo no estoy casada.
no me le debo a nadie, mi hijo ya está grande. Ahora, si estuviese casada, pues entonces, pues sí, pero soy una mujer completamente soltera, tengo derecho a conocer todos los días un hombre, y el hecho de que yo los conozca no significa que todos los días me tengo que estar acostando con un hombre, porque no, ¿entiendes? Porque no es mi estilo de vida, mi estilo de conocer va más allá de lo que es una cena, compartir, hablar, compartir un deporte y conocer a la persona antes de llegar a una relación o antes de tú decir, pues mira, esa es la persona que quiero entrar a mi hogar o que quiero compartir mi vida con ella para no cometer los errores que has cometido ya anteriormente. De eso se trata conocer, de tú compartir y disfrutarlo. Y hoy pueda pues que disfrute, pero no necesariamente tengo que cogerle la mano, darle un beso ni nada, no, es conociendo. ¿Dónde estabas ahí? Cuéntame. Ahí estaba celebrando el cumpleaños de mi mejor amigo Lino, que es una persona a la cual quiero mucho y pues ay, apareció eso y dije, déjame tomarme una foto con un soltera sin apuro porque va muy de Maripili. Exacto. Ahí tengo a mi bella Damaris López, que es amiguita mía, la quiero mucho y es fan de lo que es mi línea de ropa de trajes de baños, ay, que le encanta muchísimo y le regalé varias piezas y ahí ella me las estaba modelando y estaba súper lucida por los regalitos que le envié. Qué bien, sí. Qué bien. Muy agradecida a ella, de verdad. Damaris es una de las pocas puertorriqueñas que siempre se mantiene real y sencilla y no se le suben los humos y con siempre es la misma. Con el éxito que ha tenido en su carrera. Y con el éxito que ha tenido en su carrera, que puede ella. Y es una mujer que no habla de nadie, es tan real y tan verdadera, ¿entiende? Y por eso es que tiene el éxito que tiene. Y con las situaciones que ha tenido también en la vida. Y con las situaciones que ha tenido en la vida y es bien feliz y bien segura de ella. Esto es mi línea de trajes de baño, que fue una línea que lancé y duró simplemente un mes y fue sold out. Un éxito total. Fue una línea diferente a lo que he diseñado, que es una línea más conservadora. Más conservadora porque va a lo que en realidad, pues, te protegen de los rayos del sol, de manga larga, completo. Yo tengo de esa, Maripili. Pues está sold out. Para ti es bikini. Mira, me dijo que estaba hincha. Es bikini para que vayas a coger sol, porque debes de coger sol. Tengo que hacerlo. Ay, qué bella. Tengo que hacerlo. Maripili, ¿cuándo tú en tu carrera ves que tú haces esa transición de ser una figura de reconocimiento local en Puerto Rico a ser una figura de reconocimiento ya internacional, gracias a Dios también, en el mercado latino de los Estados Unidos, uh-huh, o sea, el mercado hispano? Pues mira, yo entiendo que fue Mira Quién Baila. Mira Quién Baila fue el que me llevó ya, como dicen, al estrellato de internacionalizar mi carrera, porque es un programa de televisión que todo el mundo veía, donde me apoyaron un sinnúmero de mexicanos, venezolanos, puertorriqueño, mucha gente, y eso fue lo que me dio la ola para llegar a otros niveles, porque con ellos pues yo viajé a Los Ángeles, a México, de ahí pues me surgieron otros contratos y otros reality shows, los cuales pude hacer, que yo terminé Mira Quién Baila, y Mira Quién Baila pues me llevó a internacionalizarme como mujer, y la gente supiera más de Maripili, y de ahí pues me llegó un contrato para vivir hacer Top Chef en Boston. Hice Top Chef, que fue de cocina. De ahí hice otro reality show que fue de retos, que estuve 8 meses viviendo en México, la cual me apoyaron, y a todos he quedado siempre para la final. Siempre para la final. Soy mujer de retos. Ahí sí, pues lamentablemente pues no pude completar como yo quería, porque yo iba a ganar. Yo decía que yo iba a ganar porque eso era un reality hecho para mí, de reto, de fuerza, como me gusta, de resistencia. Pero no digas todavía lo que sucedió. Vamos a hablar de eso más adelante. Al regreso de la pausa, usted está viendo Medios Sociales esta noche con Maripili Rivera. Familia, seguimos conectados, Medios Sociales, esta noche con Maripili Rivera. Una conversación que ha ido de un lado a otro, desde lo más nostálgico hasta tus ocurrencias, mujer, que son las que te destacan. Y estábamos hablando de este momento, decías que esta competencia estaba diseñada para que tú ganaras, sin embargo, no pudo ser. No pudo ser porque en medio de ya estábamos ahí en la final, y en eso era la final que se escogían los tres finalista de Si Se Puede, que es un reality show que se hizo en México, y yo vivía allá para ese entonces,
sacrifiqué mi tiempo para ir, para estar ahí en esa final para ganar, porque yo lo que iba era para ganar. Pero en medio del ensayo me tocó hacer el pole dance aéreo y me tocó pues con, con la pareja que me tocaba pues realizar ese reto, y parece que a él se le olvidó poner la mano o la trató de poner y falló, y entonces se fue deslizando, deslizando hasta que me dejó caer. Ahí yo tuve una ruptura en mi bíceps y tríceps. Es una de las caídas más aparatosas que he tenido en mi vida, que los médicos no se explican cómo Maripili está viva de milagro, porque fue una de las caídas más aparatosas. Tuve una ruptura en el bíceps y el tríceps. Para mí fue como que bien difícil. Soy una mujer que me cuido mucho porque perdí la fuerza completamente en mi brazo. Fue bien frustrante. Tuve que salirme de la competencia. Y ahí entonces ya pues el... Porque no tenía fuerza. Yo traté de todos los medios estar en la final y traté, y yo iba a mí y cogí terapias. Tú no sabes, pero mi brazo no me lo pedía. Podía fallar. ¿Sigue sufriendo por esa caída? Las lesiones con el tiempo, sí, tú mejoras tu brazo, pero nunca vuelve a ser el mismo. Yo sí he podido pues mejorar mi brazo con medio de terapia, he recuperado la fuerza, pero hay movimientos que se me hacen tan difícil porque ya cuando tú te lesionas, el cuerpo nunca vuelve a ser el mismo. Y sí, lo he sufrido. En los ejercicios ahora fuertes que hago, es cuando tú lo notas. Maripili, medios sociales. ¿Qué Maripili no publica, no comparte en las redes sociales? Cuando ustedes ven a Maripili, que lleva tiempo sin poner nada en las redes sociales, es porque está en un date o hay algo que no quiere publicar. Mis amigas me conocen y mi amiga dice, uff, esta no ha publicado desde hace 2 o 3 horas. Debe estar en un date o algo está haciendo que no quiere. Muchas cosas que pero, yo no pero publico. Usualmente es algo cuando está la relación personal. Sí, cuando estoy apenas conociendo a alguien. Eso no está, no, eso no va para las redes. No, o algo bien privado de familia, o hay alguna reunión de amistades que no quieren nada de redes. Entonces, cuando me ven un poquito que no he posteado nada, es porque ando en una actividad en la cual no puedo utilizar mis redes, y yo respeto eso. Maripili nostálgica, ¿comparte en redes sociales? Claro, yo comparto mis momentos nostálgicos cuando visito la tumba de mi mamá, que para mí es un momento nostálgico, y lo comparto para que vean que uno pues tiene su momento. Wow, eso es mi primer calendario con Mara y Julián Gil. Dos personas que quiero mucho en el ambiente, que he crecido con ellos, y eso fue en mi primer calendario en una presentación en la cual ellos fueron a apoyarme. ¿Sigues en contacto con Julián? Claro, siempre lo veo, siempre nos vemos por Miami o en algún vuelo, siempre nos saludamos. Es una persona pues la cual admiro y... Y le pasó lo mismo que a ti, fue muy juzgado, sí, al principio, sí, también. La fue juzgado. No proyectaba el éxito. Nosotros que tiene mayormente ahora estábamos en el mismo tiempo de crecimiento. Pero Julián Gil es como yo, somos geminianos los dos. Él cumple 2 días antes que yo. Y somos geminianos y nosotros no nos quitamos, nosotros vamos a nosotros y aguantamos, somos de piedra, ¿entiendes? Y él ha aguantado muchas batallas y es un hombre muy noble, muy papá, muy trabajador. Y lo quiero muchísimo, de verdad, él es argentino, como dicen, pero nosotros lo adoptamos, es puertorriqueño, como sí, él dice. Sí, es más boricua que sí, nada. Sí, es más boricua que argentino. Mira, cuando tú ves, por ejemplo, como tú dices, en el baúl de los recuerdos, que esto es para el 2009, hace casi 10 años atrás, y tú ves el cuerpo de Maripili, que siempre ha sido un cuerpo moldeado, sí, tonificado, sí, siempre ha sido una mujer muy bella. Y te ves ahora que estás tan dura contra ella. Sí. Cuéntame cómo compara, pues, qué piensas. Yo digo que son etapas, son momentos que uno vive, pero es para que la gente vea que Maripili siempre ha tenido buen cuerpo. Lo que pasa es que el cuerpo pues va cambiando a través del tiempo cuando uno tiene hijos. Pero yo me siento mejor ahora. ¿Te sientes mejor? Maripili, sí. Maripili, ¿qué, o sea, crees en las cirugías? Sí, creo en las cirugías porque yo me he tenido que hacer cirugía en los senos, como llevo tres cirugías en los senos, ¿entiendes? Y si en algún momento tuviera que hacerme algo, pues porque quisiera tener un hijo y volver nuevamente, y lo que no pueda hacer con ejercicio y tenga que hacerme o alguna lipo o algo, pues sí creo en las cirugías en el momento que sí, no porque te crea... una adicción, sino en el momento de que las tienes que utilizar, ¿entiendes? Porque también si lo puedo hacer con ejercicio, lo hago. Si en algún momento necesitaría una ayudita, pues lo haría como lo hacen muchas. No hay problema con eso. Para ya finalizar, tú tienes un mensaje muy, muy fuerte que has querido enviar sobre el bullying. Si pudieras decir en breves palabras tu postura, ¿cuál es? Mi postura es que no hagas lo que no te gusta que te hagan.
que hay muchas personas pasando situaciones difíciles en la vida, que no juzgues, no señales, no hables, no te burles de lo que en realidad no te gustaría que te hicieran a ti, mucho menos cuando tienen hijos, cuando tienen esposas y cuando tienen hijas. Antes de tú hablar o burlarte de esa persona, piensa cómo te sentirías tú que lo mismo que tú dijeras de tu boquita lo hicieran con un hijo tuyo. Señoras y señores, Maripili Rivera, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Tienes una cita conmigo lunes a viernes, medios sociales, 9:30 de la noche. Los quiero y me quedo corta y ahora me toca el abrazo apretado. Ay, te ven quiero. Acá. Ay.